Mona y Floyd weather amado y odiado, siempre, pero siempre le busca la vuelta para mantenernos a la expectativa, a toda la gente del boxeo, les guste o no su estilo, eh, estén de acuerdo con él o no, en su forma de manejarse, en su forma de, de pelear. hay muchos que son fanáticos, también tiene muchos detractores eh, por la forma de, de mostrarse esa manera tan eh, esa manera que tiene él tan este, cirquera, no tan ostentosa donde muestra todos sus grandes lujos. Por ejemplo, acá podemos ver una de las casas de Floyd Mayweather, lo que es el, el patiecito con esa piscina, con la fuente, una cosa impresionante. Eh, y bueno, y la pregunta del millón que sobrevuela, porque muchos dicen ¿para qué vuelve si está lleno de plata, está hecho económicamente? Otros dicen vuelve porque ama el boxeo y no lo puede dejar. Pero yo creo que hay muchos que están equivocados. Si bien Floyd Mayweather es multimillonario, porque tiene muchísimos, pero muchísimos millones, eh, y su fortuna prácticamente es incalculable, mejor dicho impresionante, que ahora cuando esté terminando el video se las voy a, a revelar cuál es la fortuna que se estima que Floyd Mayweather tiene. Eh, siempre sobrevuela por miles de, de fanáticos la pregunta del millón que es ¿por qué vuelve Mayweather? Ya está grande, eh, ya no tiene más nada que hacer en el boxeo, ya hizo todo, ganó todo, tiene fama, fortuna, dinero, títulos, una vida recontra cómoda, una vida de un millonario sumamente excéntrico. Eh, tiene colecciones de autos, como acá podemos ver. Eh, tiene más de 100 autos, entre los cuales tiene Bugatti, tiene Ferrari, tiene Mercedes-Benz, tiene Porsche, tiene Lamborghini. Tiene cualquier cantidad de autos que a él le, de hecho le gusta mucho presumirlos. Eh, también tiene un super que... Bueno, nada, no les quiero adelantar nada, lo van a ver acá en una de las fotos que puse. Eh, también tiene su propio jet privado. Entonces uno diría, ¿pero para qué vuelve? Bueno, les voy a decir algo que les va a costar creerlo. ¿Saben por qué Floyd Mayweather vuelve? Y ahora el 15 de mayo va a ser un anuncio que va a volver otra vez al boxeo y va a sorprender a todos, pero a todos. Justamente es por el dinero, muchachos. No se engañen, porque ser millonario o multimillonario también eh, conlleva que las máquinas de hacer dólares no tiene que frenar. Porque ¿qué pasa? Cuando esa máquina se frena y deja de largar billetes, la rueda se queda trabada y no puede girar. ¿A qué me refiero con esto? Si Floyd Mayweather no factura haciendo grandes espectáculos, como obviamente la vuelta de Floyd y. Todo ese espectáculo y show y su eh, ostentosa manera de venderse, que de hecho la gente compra, ya sea para verlo ganar o para verlo perder, pero termina comprando y pagan pay-per-view y pagan lo que sea. Eh, vuelve por dinero. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuáles son los fundamentos? Y se los voy a contar que está comprobado el porqué. Eh, tengan en cuenta algo: Floyd My tiene más de 100 autos, tiene una gran cantidad de personal a su cargo: personas de seguridad, nutricionistas, cocineros, gente de seguridad, el piloto que maneja su propio este, su propio avión particular, su propio jet, eh, las cocineras, eh, los jardineros de su casa, eh, los abogados que tiene, los juicios que tiene para pagar, las demandas que tiene, eh, lo que le tiene que pagar a, a, la, a todo el entorno de él, mantener a sus hijos, y estamos hablando que los mantiene en un nivel de vida altísimo. Ya sabemos que le regala autos cero kilómetros, como le regaló a la mamá, como le regaló a los hijos, le regala coches, estamos hablando de, de 100 mil dólares para arriba. Eh, acá tenemos la foto de una parte de lo que es eh, el jet privado de MyWeather, que le costó 60 millones de dólares. Tiene muchísimas casas, pero muchísimas casas. Todo el tiempo está comprando mansiones, eh, bastante seguido compra mansiones. Entonces qué pasa? Crece, 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 no para de crecer el patrimonio, no para de crecer la cantidad de cosas que tiene y todas esas cosas hay que mantenerlas y se mantienen con muchísimos millones y estamos hablando que Mayweather es una persona sumamente gastadora. Mayweather es un tipo que no usa nunca la misma ropa dos días, o sea, se compra ropa para todos los días. El lunes lo vas a ver con una pilcha diferente a la del martes, a la del miércoles, el jueves con otra, el viernes con otra, el sábado con otra y el domingo con otra. Lo mismo hace con los zapatos y lo mismo hace con los relojes. Y estamos hablando de un tipo que se compra un reloj de 2 millones de dólares. ¿Me explico? O de un millón de dólares. Entonces, lo mismo para su ropa. Eh, hay un cálculo estimativo que se gasta 6.500 eh, dólares. De ropa al mes, una locura. Yo creo que mucho más, ¿no? Eso, eso es lo que dicen por ahí. Bueno, acá tenemos también una foto del jet privado junto con algunos de los más de 100 autos que tiene. Entonces, claro, cuando él deja de facturar porque pasa mucho tiempo, está bien, hablamos que con Conor McGregor ganó una fortuna. Los medios dicen que ha ganado 100 millones de dólares. Ok, perfecto. Ahora. ¿Cuánto tiempo estuvo sin pelear? Uno dice, y 100 millones no pelea nunca más. Sí, está bien. Pero si esos 100 millones lo dividís en un año, en dos años o en tres años, o yo, ya que, que dividas esos 100 millones en tres, cuatro años, con todos los gastos de millones que tiene por mes, multipliquen eso durante dos o tres años y van a ver que se termina quedando sin plata porque si bien tiene algunos peleadores bajo el ala de él con Floyd Mayweather Promotion, eso para Mayweather es un porcentual, que de hecho es un porcentaje que le queda eh, por ser representante de sus peleadores, y tampoco es que tiene una escudería gigantesca, tiene, tiene pocas figuras, si bien tiene algunas de renombre como Gervonta Davis y y algunas más que están en ascenso, eso no es el plato fuerte de entrada de MyWeather. Eh, entonces, eh, Floyd tiene que volver, sí o sí, está obligado a volver, y yo creo que, esta es mi opinión personal, que se va a dar cuenta tarde, que va a tener que hacer muchísimas más inversiones y dejar de comprar tantas cosas de lujo como autos, como propiedades, eh, sino que va a tener que tener muchas más entradas de, de plata que le den muchísimo dinero, porque si bien tiene negocios que le dan plata, tiene muchísimos más millones de gastos que de entrada, entonces siempre tiene un desfasaje muy grande que tarde o temprano, pasa, pasen meses o pasen años, está obligado a volver. Y sería muy triste que lo veamos con cincuenta y pico de años o sesenta volviendo, haciendo exhibiciones, o que nos enteremos que el día de mañana está en bancarrota porque tuvo que vender sus casas, tuvo que vender sus yates, sus coches, que tanto esfuerzo eh, hizo para ganarlos. Sería algo muy triste. Ya sabemos de historias como la de Mike Tyson, que también le pasó algo muy parecido, como eso, que quedó en bancarrota y tuvo que. Este, vender varias mansiones, deshacerse de, de algunos lujos ostentosos, como lo cual era tener un tigre de, de bengala en su casa y algunos disparates así. Que Floyd Mayweather también tiene unos cuantos disparates económicos. Entonces, Mayweather va a volver. Ahora vuelve porque no le queda otra y eh, se le está achicando. Su cuenta bancaria y se le está achicando su billetera, aunque les cueste creerlo, muchachos. Ahora bien, ¿con quién vuelve? ¿Cuál es la sorpresa que nos tiene preparada Floyd? ¿Podréis ir con contra Gerbonta? Sí, ya sé, es un disparate, ¿no? Pero en este último momento, en estas últimas semanas, se estuvieron tirando varios dardos. Floyd publicó un video bailando de Gerbonta, un poco afeminado, un poco femenino, y diciéndole que tiene como un secreto gay. Gerbonta eh, también salió a contar que Mayweather tiene deudas muy grandes en Arabia Saudita y que no las paga, por eso no está apareciendo en Arabia, y en Arabia Saudita los árabes lo tienen en la mira, y es muy probable que. Le prohíban la entrada de por vida si no arregla sus asuntos comerciales en Arabia Saudita, porque ya sabemos que con los jeques árabes no se juega, no se jode. Y tampoco sería descabellado pensar en que vuelva contra Paquiao, una revancha, ya sea en exhibición o, o lo que sea. Y si hoy a mí me preguntan si la pelea de Tyson contra. Jake Paul se cae porque Jake Paul, como pareció amagar, no quiere pelear con Tyson por miedo, por una lesión o por lo que quieran. Si llega a pasar eso, tampoco me sorprendería que Floyd Mayweather haga una exhibición contra Mike Tyson. Porque de Floyd Mayweather podemos esperar cualquier cosa, a nivel espectáculo, a nivel promoción a nivel eh, ostentar eh, y a la hora de vendernos cualquier tipo de espectáculo sea un espectáculo memorable o sea un espectáculo para el olvido así que de algo no tengo dudas es que Floyd Mayweather nos mantiene siempre eh, atentos eh, a la mirada de, de saber de él qué va a hacer, si se retira definitivamente, si vuelve, si vuelve contra quién, eh, a cuántos rounds, qué es lo que va a hacer, dónde va a ser la pelea, siempre nos mantiene con esa intriga. Eh, y como les dije antes, amado o odiado, siempre nos mantiene en vilo para saber qué es lo que va a ser y cuál va a ser su próximo paso. Ahora, la pregunta del millón, ya saben cuál es, ¿no? ¿Circo o realidad? <laughs>